Puede que sea difícil de creer, pero esta película se estrenó en el 2004 y los tiempos han cambiado desde entonces. How many of you have ever felt personally victimized by Regina George? Bienvenidos a Mismollo Español y el día de hoy sabremos qué hubiera sido de Mean Girls si se hubiera hecho en la época actual. En este video imaginaremos una versión moderna de esta increíble película. Glen Coco, fall for you, Glen Coco. You go, Glen Coco. Probablemente el agente de cambio más importante de todos sería la tecnología. En el 2004, algunos adolescentes tenían teléfonos celulares, pero las redes sociales como las conocemos ahora prácticamente no existían. Hello, may I please speak to Taylor Waddell? She's not home yet. Who's calling? Oh, this is Susan from Planned Parenthood. I have her test results. If you could have her give me a call as soon as she can, it's urgent. Thank you. MySpace comenzaba a surgir, pero la población en general no tenía Facebook. No existía Instagram, Snapchat, TikTok y peor, YouTube. Entonces es obvio que el libro del mal o Burn Book no fuera un libro físico. Y ya que el acoso por internet es común en la actualidad, seguramente Regina hubiera dispersado toda esa información por internet. Probablemente hubiera abierto una cuenta falsa de Twitter para compartir el contenido del libro y mandaría tweets anónimos sobre los estudiantes de North Shore. And they have this book, this Burn Book, where they write mean things about all the girls in our grade. What does it say about me? You're not in it. Those b****s. Otra cosa que la tecnología definitivamente hubiera cambiado es que Aaron Samuels no le hubiera preguntado a Katie qué día era. On October 3rd, he asked me what day it was. It's October 3rd. Si consideramos que podemos ver en nuestros celulares qué día es una interacción sumamente importante que nunca hubiera sucedido. Y desgraciadamente, el 3 de octubre no sería el día de las chicas pesadas. Una de las escenas de la película que también sería anticuada es cuando Regina llama a Katie y le pregunta qué es lo que opina de lo que Gretchen dijo, solo para darse cuenta de que ella también está en la línea y escuchando todo lo que sucede. Aren't you so mad at Gretchen for telling me? No. Because if you are, you can tell me. It was a really bitchy thing for her to do. Yeah, it was pretty bitchy, but I'm not mad. I mean, I guess she just likes the attention. See, Gretchen, I told you she's not mad at you. I can't believe you think I like attention. Okay, love ya. See you tomorrow. Estamos muy seguros de que ya ningún adolescente utiliza el teléfono para hacer llamadas, y mucho menos para tenderles trampas así a sus amigos. Do not hang out with her. Why? Oh, you don't want me to tell you. De todas las chicas, Regina seguramente sería la que mejor manejaría las redes sociales y sabría usarlas para su beneficio. Encontraría la manera de convertirse en una influencer y conseguir patrocinios. Pub molestos, publicitaría hashtags de marcas para perder peso y comprar labiales sobrevalorados. Claro, eso cuando no estuviera haciendo publicaciones sobre lo adinerada y popular que es. You want to do something fun? You want to go to Taco Bell? I can't go to Taco Bell. I'm on an all-carb diet. God, Karen, you are so stupid. De hecho, probablemente estaría promocionando productos de belleza y ofreciendo el 10% a cualquier persona que utilice un código que le dio la empresa. Regina. Incluso Gretchen tendría varios seguidores, porque en la versión actualizada seguramente su padre sería el inventor de los bolsos transparentes o de las pestañas imantadas en lugar del strudel de tostador. I don't think my father, the inventor of toaster strudel, would be too pleased to hear about this. Regina seguiría a Aaron en Instagram, y si lo viera darle like a la foto de otra chica, seguramente sería un infierno para él. Sin mencionar el terror que desataría si una mujer comentara sus selfies. What are you doing? You broke up with me. That's crazy. Why would I break up with you? You're so hot. Y por supuesto, también sabría cómo manipular a sus amigas vía Instagram, pues subiría a sus stories fotos del cumpleaños de Karen, pero no del de Gretchen. Okay. If you even knew how mean she really is, you know that I'm not allowed to wear hoop earrings, right? Yeah, 2 years ago she told me that hoop earrings were her thing.
Si realmente quisiera vengarse, etiquetaría a Karen y a Katie en publicaciones de mejores amigas, pero ignoraría a Gretchen y, por supuesto, si saliera con una de ellas, lo publicaría para que las demás estuvieran celosas y se preguntaran por qué no las invitó a ellas. Who's that from? Thanks for being such a great friend. Love, Regina. That's so sweet. Por otra parte, los enemigos de Regina podrían utilizar las redes sociales a su favor. Y si Janice y Damian pudieran tomar su iPhone por unos minutos, publicarían sus selfies más vergonzosas desde la carpeta de recién eliminadas, directo en su Instagram. Can someone zip me up? It won't close. It's a five. Okay, it must be marked wrong. Damian tendría que darse un respiro de su cuenta de fans de Billie Eilish, pero sabría que vale la pena. We gotta crack Gretchen Wieners. We crack Gretchen and then we crack the lock on Regina's whole dirty history. Say crack again. Crack. Y hablando de atormentar a Regina, cuando Katie quiere hacerla subir de peso, seguramente le sugeriría una dieta keto baja en carbohidratos o detox e insistiría en que comiera un cuarto de barra de mantequilla todos los días, además de mentirle acerca de cuáles alimentos realmente contienen carbohidratos. It just burns up all your carbs. Mm. I really want to lose 3 pounds. Oh my God, what are you talking about? You're so skinny. Shut up. Es divertido imaginar qué harían nuestros personajes favoritos si la historia se ubicara en la actualidad. ¿Quién interpretaría a Katie? ¿Qué tal Lana Condor de la franquicia de A Todos los Chicos de los que me enamoré? ¿O Amanda Standler? Garden Heights is one world. Williamson is another. And I gotta keep it separate. So when I'm here, I'm star version 2. Florence Pugh es una de las actrices más bellas de la actualidad y creemos que sería perfecta en el papel de Regina, aunque una buena alternativa podría ser Madeline Petch de Riverdale, que tiene la apariencia de ser una Queen Bee. La idea del ideal masculino ha cambiado desde entonces y podríamos imaginar a alguien como Timothy Chalamet en el papel del guapo Aaron Samuels y a Vinnie Feldstein como Janice. Are you kidding me? Samantha! Where was this energy at my inauguration assembly? Folks. True. Además, sería perfecto que Rachel McAdams regresara para interpretar a la profesora Norbury, ya que con el cabello diferente sería una persona totalmente nueva. En la versión musicalizada de Chicas Pesadas, cambiaron los grupos sociales por algunos más actualizados. Y mientras que los mataditos y la banda de los sexualmente activos, además de las plásticas, claro, se mantuvieron intactos, añadieron a la generación de cristal, a los chicos que van a festivales, a los becados, a los blancos gangster, a los que se creen jóvenes, a los cristianos, a los geniales, a los del club de debate, al grupo de danza y a los drogadictos ricos. Podríamos imaginar también a los vírgenes accidentales, a las feministas extremas y a los hackers como otros grupos que quedarían muy bien en la actualidad. Hablando del musical, es posible que su éxito pueda llevar a que se incluyan algunas de las canciones en la película renovada. Y francamente, no nos desagrada la idea. La música en la película original es una buena representación de principios de siglo. Y en una escena podemos ver a la hermana de Regina bailar al ritmo de Milkshake de Kelly's. Si la escena se recreara, seguramente podríamos escuchar Please Me por Cardi B y Bruno Mars, o Thank You Next de Ariana Grande. Además, Kylie George probablemente estaría demasiado ocupada intentando ser una estrella en TikTok o viendo Keeping Up with the Kardashians. Some people are born for this life and some people aren't, and I just know I'm not supposed to be famous. La señora George probablemente seguiría siendo una madre genial, claro. Seguiría intentando utilizar palabras de adolescentes y le diría a Katie que su outfit está increíble. O a su hija que no debería actuar como una attention whore. Right, Regina? Please stop talking. Tenemos el presentimiento de que algunos de los personajes tendrían cambios importantes para que parecieran más actuales, como por ejemplo Karen. What are you? I'm a mouse. Duh. En la
actualidad, el estereotipo de la rubia bonita y tonta ya está un poco pasado de moda y demasiado explotado. Así que puede que Karen siga siendo ingenua y algo torpe, pero estamos seguros de que tendría un poco más de sustancia y finalmente utilizaría sus poderes para dar el clima en sus Instagram stories. My breasts can always tell when it's gonna rain. Really? That's amazing. Well, they can tell when it's raining. Sabemos que esto es tan fetch, pero asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. En el 2019, el director de Chicas Pesadas, Mark Waters, habló con Cosmopolitan del Reino Unido sobre los cambios que él haría si la película se volviera a hacer en la actualidad, y reconoció que en el 2004 se tomaron decisiones que se pueden considerar políticamente incorrectas. What's that say? Caitlin Cousin is a fat. Por ejemplo, vimos al coach Carr, el profesor de gimnasia, en una relación con una menor de edad, lo que no sería tan divertido en la actualidad. Coach Carr? Train pack? Nos imaginamos que en esa situación el gobierno no le permitiría a la escuela mantenerlo ahí y la obligaría a explicarles a todos los estudiantes de North Shore qué es el consentimiento. Okay, everybody take some rubbers. Sabemos que Chicas Pesadas fue perfecta y no necesita una versión actualizada, pero nos encantaría ver que Tina Fey preparara una nueva versión de la obra. ¿Les gustaría ver una versión actual de este clásico? Miss Norberry, you're a successful, intelligent, caring, graceful woman. I am. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Recuerden que los miércoles usamos rosa.